con la utilización del desfibrilador y todo. Lo mejor es ahora lo que viene en la parte práctica, y lo que más quiero es que ustedes participen en la parte práctica. Porque yo puedo venir, demostrarle, hacer chistes, nos reímos todo bárbaro, pero hasta que ustedes no se arrodillan, ponen un muñeco, se ubican y empiezan a ver la fuerza que tienen que hacer, o utilizan un desfibrilador, no se van a ir con la noción real. Y algo fundamental, yo sé que una cosa es un curso y otra cosa es en la calle, pero tengan seguridad ustedes mismos. Tengan seguridad de que estas mayores, estos conocimientos, son en pro de salvarle la vida a esa persona. Si ustedes tienen miedo, no responden, no tienen seguridad de esto que les estamos enseñando, la persona se va a morir seguro. Otra cosa que hay que tener en claro también, no somos ni Batman ni Superman, por más que nos encantaría. A mí por Batman, porque Bruno Díaz tenía mucha plata, pero aparte de eso, no nos vamos a salvar a todos. Puede ser que nosotros vengamos, lo encontremos, hagamos perfectamente el masaje como les expliqué, peguemos los parches, utilicemos el DEA, y puede ser que lamentablemente esa persona no se salga. Pero eso va a depender de, bueno, de cuántos infartos ya tuvo esta persona, de qué tan sano era el corazón, de la conducta de vida que tenía. Pero de seguro tiene muchas más chances que cualquiera otra que se cayó y nadie hizo nada. Seguro. Bien, nosotros las posibilidades se las vamos a dar a todos y el protocolo se va a aplicar igual con todos. Y algo para que tengan claro. Esto que se les está enseñando a ustedes ahora, exactamente igual se le enseña a los bomberos. Exactamente igual se le enseña a la policía y a seguridad de presidencia. Y exactamente igual se está enseñando a partir de este año por el grupo de instructores de la Facultad de Medicina de la EMS, se está enseñando en Facultad de Medicina. Quiere decir que ustedes están sabiendo lo mismo que saben los futuros médicos. ¿Por qué? Porque funciona. Porque eso es lo que salva vidas. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿Qué es? O sea, ¿qué pasa cuando el infarto es masivo? En realidad, tiene muchos efectos cuando el infarto es masivo. El protocolo, como nosotros en el momento, cuando usted esté enfrente a la víctima, usted no va a saber en realidad qué tipo de infarto tiene. Entonces el protocolo se va a aplicar igual. Porque lamentablemente cuando lo vemos sabemos que está inconsciente y que no está respirando normalmente. Lo que pasa después de eso va a ser en realidad para estudio de los médicos dentro del hospital. ¿Bien? Pero el protocolo va a ser igual si es un infarto masivo, si es un infarto cerebral, o sea que simplemente la persona del corazón dejó, empezó a fibrilar por sí sola. Depende. Si una descarga eléctrica es suficiente, eso va a depender. Puede ser que en la primera descarga la persona empiece ya a mostrar signos de conciencia porque el corazón empezó a funcionar normalmente de vuelta. Pero puede necesitar más de una. La máquina te lo dice. Sí, el equipo te lo dice. Nosotros una vez que pegamos los parches en la víctima, ya no se los despegamos más hasta que llegue el médico. Porque cada 2 minutos el equipo me va a estar chequeando si ese corazón sigue funcionando, si hay que darle otra descarga. Cada 2 minutos. Lo van a ver bien en la parte práctica ahora, cómo cada 2 minutos el equipo les va diciendo qué es lo que tienen que hacer.